Si vamos a comprar una casa, lo primero que necesitamos es el dinero, es el money, es la feria, es la plata, es los dólares. Antes de comprar una casa necesitamos tener el dinero. No se puede comprar ninguna casa sin dinero. Con dinero compramos la casa, sin dinero no podemos comprar nada. Todo el mundo quiere ver casas sin dinero. Lo primero que si una persona quiere comprar una casa, si una persona desea una casa, tiene que tener el dinero o el préstamo. O sea, hay varias formas de conseguir el dinero. Primero, teniéndolo cash. Segundo, con un préstamo de un banco. Y tercero, con un préstamo privado. No existe otra forma de conseguir una casa sino con estas tres formas. Ahora, no existe una forma legal de conseguir una casa, pero las tres formas son tener la plata cash, tener un préstamo de un banco o tener un préstamo de un prestamista privado. La primera, cash, listo. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 200 mil dólares, entonces puedo comprar una propiedad de 200 mil dólares o menos. La segunda, un préstamo de un banco. La mayoría de hispanos, yo digo que el 80% de hispanos, para no decir que el 90% de hispanos puede comprar casa. Un hispano que sea residente o ciudadano, un hispano que tenga más de 2 años en Estados Unidos, un hispano que haya declarado 2 años de tases o de incomtax, un hispano que esté trabajando, que se gane más de 10 pesos la hora, puede comprar una casa aquí en la Florida. No más, son las únicas condiciones que necesita ser residente. Ahora, ¿qué necesita? Conseguir el préstamo. ¿Qué necesita para conseguir el préstamo? Levantarse de la cama y dar el primer paso y llamarme a mí. No necesita nada más, solamente necesita eso. La gente quiere conseguir un préstamo sentado en la cama, sentado en la bañera, mirando televisión, mirando computador. No, para conseguir un préstamo no necesita, no llámame a mí, yo le ayudo a conseguir el préstamo con un banco, con una corporación o con un prestamista privado. ¿Qué papeles le va a exigir el banco? Le va a exigir papeles de los últimos 2 meses de sueldo que se ganó, para ver cuánto se ganó usted. Yo me gano 10 pesos la hora, 15 pesos la hora, yo me gano 2 mil al mes, 3 mil al mes. Bueno, muéstrelo, muéstrelo que usted se los gana. ¿Qué más necesita el banco? Los dos últimos estratos bancarios, porque usted puede decir que se gana eso y tiene otro trabajo. Entonces, para ver el movimiento, los últimos 2 meses de movimiento mensual que usted tiene. ¿Qué más necesita el banco saber de usted? Necesita saber las dos últimas declaraciones de tases para ver si usted declaró lo que dice que se ganó o más, no importa, o que no sea menos, que sea más. ¿Qué más necesita el banco de usted? Necesita una licencia de conducir, que usted sea ciudadano residente. Eso es lo único que necesita el banco para poderle hacer un préstamo a usted. No necesita más. Entonces, conseguir un préstamo de un banco no es tampoco tan complicado. ¿Y cuánto se demora la casa? Se demora más o menos 30. Este proceso, ¿cuánto se demora? Este demora entre el préstamo y que usted tenga la casa, se demora de 45 a 50 días, más o menos se demora esto. No es que se lo haga de un día para otro. Hay que conseguir el préstamo. Ahora, el banco, cuando usted ya le dio los papeles, ve que usted que califique y todo, el banco le da una preaprue. En el preaprue le dice, yo le puedo prestar hasta tanto. Ese es el precio máximo que usted puede comprar la casa. Hasta tal valor le puedo prestar. Eso depende de quién, eso depende de sus ingresos, de lo que el banco miró, de sus ingresos, de su. Ah, que también necesita tener un crédito mayor de 600, no más. Todo el mundo me llama a mí, no, que tengo un crédito muy malo. ¿Cuánto? 620, 650. Más de 600 es bueno. O sea, más de 600 sirve para comprar una casa. No sé si es bueno, malo, regular, pero más de 600 sirve para comprar una casa. Si usted tiene todas las demás papeles que le acabo de enumerar y consigue toda la demás de información, que es información mínima. Ahora, que también necesita tener un down payment, necesita tener siquiera el 10% de lo que va a comprar. O sea, el 10% de lo que va a comprar, usted necesita tenerlo, porque como la casa, el banco le presta, pero no le presta el 100%. Usted tiene que dar siquiera mínimo el 10% el valor de la compra. Y tercero, con un prestamista privado. Un prestamista privado, yo le consigo un prestamista privado que le puede prestar a usted teniendo el 30 o el 40% del valor de la casa.
Si usted tiene el 30, el 40% del valor de la casa, yo le consigo un prestamista privado. Y el prestamista privado le presta. Ahí mismo. ¿Cuál es la única condición? El prestamista privado no exige sino una sola condición. Que usted tenga el 30 o el 40% del valor de la casa. No hay más condición. Puede tener mal crédito, buen crédito, ser residente, ser ciudadano, haber perdido una casa, haber estado en chorcel, haber estado en foreclosure, lo que sea. Mal crédito, buen crédito. Pero tiene que tener el 40% del valor de la casa. Es la única condición para un prestamista privado. No hay más condiciones. Y que esté vivo y que quiera comprar la casa. Ahora, usted tiene que, para que un prestamista privado le preste, usted tiene que mostrar que usted tiene esa plata. Hay gente que le quieren que le consiga un préstamo sin mostrar. El prestamista privado tiene, no sé, 1 millón, 2 millones, 5 millones de dólares. Usted es el que tiene que mostrar que tiene la plata. Él la tiene. Es como usted demostró. Como usted dice al banco, el banco no tiene dinero, el banco tiene el dinero. El que tiene que mostrar que usted tiene el dinero es usted, no el prestamista privado. Usted muestra que usted tiene el 40% del valor de la casa, nosotros conseguimos el préstamo del 60% restante y con las dos cartas vamos y hacemos una oferta de la casa que usted necesita. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.